this weight on my shoulders slowing me down. I don't know how it came about. And while the world is spinning faster every night, I feel I'm stuck in reverse somehow. But it ain't no one's fault that I am stuck here. Yo sé que Michael Bay tiene muchos detractores y yo no es por eso por lo que siempre lo he defendido. No soy el defensor de las causas perdidas ni voy en contracorriente, pero justo cuando me dejó de gustar es cuando obtuvo la aprobación de todo el mundo gracias a Transformers. Y eso es debido principalmente a una cosa: no me gustan las películas de coches, no me gustan las películas de robots, no me gustan las películas de vehículos en general, porque me parecen impersonales. A mí Cars me parecerá siempre la peor película de Pixar, por mucho que tengan ojitos y boca. Y las de Fast and Furious, uff, no las soporto, no puedo con ellas. Y claro, me cuesta empatizar con un robot. Me da igual si se muere o no, salvo el caso de Wall-E y Cortocircuito. Pero volviendo a Michael Bay, yo disfruté de muchísimo de películas como La Roca, Armageddon, La Isla, y me da igual que tenga a veces chascarrillos estúpidos que podría decir un niño de 10 años, y que a veces sus películas tengan unos agujeros de guión por el que cabría Optimus Prime, porque como ya he dicho otras veces, yo quiero que me entretengan y muchas veces tengo que ponerme en suspensión de la credulidad para disfrutar de una película, porque si te pones a analizar cada aspecto de ella, no disfrutas. Y eso lo está diciendo un crítico de cine, en este caso, que por deformación profesional tiene que analizar cada aspecto del film. Ryan Reynolds encarna a Uno, un multimillonario cuyo nombre auténtico no se conoce y que a moto propio reúne un grupo de personas, todos aparentemente muertos, aunque en realidad no lo están, para de esta forma poder realizar operaciones fuera de la ley. Y que en esta primera misión, y única hasta el momento, pretenden derrocar a un dictador de Medio Oriente. Los miembros del equipo, ninguno se conoce por su nombre, solo por números, y cada uno tiene unas capacidades especiales, de forma que sirven de apoyo el uno al otro, siendo cada uno una pieza indispensable del plan, que por cierto, siempre sale mal. Empezando por la primera parte de la misión, donde fallece uno de sus compañeros y tienen que buscar reemplazo. Hace poco hice un vídeo de Hellsing, una serie de anime, donde mencioné esta Seis en la Sombra, Six Underground, que en Latinoamérica se llama Escuadrón 6, alejándose bastante del nombre original, por encontrar similitudes entre Hellsing y esta, principalmente al ser un no parar de acción. Y es que la última película de Michael Bay para Netflix, que costó 150 millones, un presupuesto muy elevado para una película de televisión, nos mete en la acción desde el minuto 1, donde sin ni siquiera presentar a los personajes, estamos en medio de una misión, la cual desconocemos completamente y que solo deducimos por pequeños comentarios durante la acción. Esta escena, que es una persecución de coches, menos mal que es solo un rato, si no, no lo hubiera soportado, en medio de Italia, llena de derrapes, tiros, explosiones, es una buena carta de presentación de casi 20 minutos para lo que nos va a venir después. Una película que no solo está llena de acción, sino de humor, socarrón,
a veces un poco tonto, y que además no tiene miedo en mostrar la violencia explícita, llena de sangre, cosa que posiblemente no le hubieran dejado en una producción de este presupuesto para cines. Aunque no hubiese sido la primera película de Ryan Reynolds en proyectarse en la pantalla grande con violencia bastante explícita y alto presupuesto. Siendo quizás una de las mejores películas que ha hecho el director, y con todo, no es perfecta. Yo me imagino que depende de la persona, esto lo encontrará un acierto y otros un punto en contra. Y es que, como ya he dicho, esta película es un no parar de acción desde el principio hasta el final. No termina una escena cuando te enlazan con otra y otra y otra y otra, en las que, siendo sincero, el guión flaquea, siendo principalmente una excusa para ponerlos en las más variopintas situaciones, que no seré yo el que diga que eso es malo, porque ya he defendido Tyler Rake con el mismo punto en común sobre la falta de guión, y eso que en Tyler Rake tenía hasta menos, con las diferencias de que la película de Chris Hemsworth permitía respirar a la historia y dar personalidad a los individuos. Pero en Seis en la sombra, sí, también se hacen parones para enlazar una misión con otra, pero suenan más a excusa para mover los personajes del punto A al punto B, con lo que los personajes no están del todo bien definidos, siendo el mejor tratado 7, interpretado por Corey Hawkins, y que se acaba comiendo a Ryan Reynolds. Yo tengo que reconocer que la película la tuve que ver en dos veces porque acabé tan saturado al principio y también me pilló un día un poco cansado, que me costaba seguir lo que estaba pasando en pantalla. Y con todo, una vez finalizada, acabé encantado. Vamos, fue un disfrute porque me lo pasé muy bien y me reí mucho. Las escenas de acción están muy bien planteadas, muy bien rodadas, algunas son muy originales. Me encantó lo de la piscina. La fotografía es maravillosa, junto a un buen montaje, aunque esos primeros 20 minutos que he hablado antes insertan unos vertiginosos flashbacks que desorientan un poco, siendo el principio lo más difícil de digerir. La banda sonora, bueno, está bien, muy del estilo de Bay, y entre las tres cosas todo hace que sea muy videoclipero. De hecho, a veces hasta aparece un anuncio, incluidos carteles de cómprame, cómprame, estratégicamente colocados. Y bueno, si no eres de esos que echa mierda a Bay por cada cosa que dice, ay, ¿cómo puede haber dicho caca culo pedo pis? ¡Qué ordinario! ¡Y qué infantil! Y solo quieres desconectar un rato, esta va a ser una buena opción. Sí es cierto que está en el límite de excederse un poco en el metraje, que dura 2 horas, y es de estas que el final se estira y se estira, pero por suerte no llega a los extremos de Helsing. Y con todo, me gusta más la de Tyler Rake. No sé, satura menos. Tengo ganas de ver una secuela, que va a llegar seguramente, porque aunque los críticos especializados la han puesto mayormente mal, pero es que los críticos somos así de tontos, sin mirar si es un buen entretenimiento, que no todas las películas tienen que ser la naranja mecánica. Pero eso no debe preocuparnos porque seguramente llegarán secuelas, que el título ha sido uno de los grandes éxitos de la plataforma. Bright, por ejemplo, era mucho peor y ya está anunciada en la segunda parte. Y pese a la absurda que pueda ser y los agujeros de guión que pueda tener, te lo puedes pasar muy bien. A que la resolución final de este comentario sea parecido al de la película, que nunca terminaba. Muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos informado, espero haberos entretenido, compártelo para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos, suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen y hasta otra. ¡Bye!